Hola mis cuervis bellos, aquí como cada semana te presento la triada del día de hoy. A ver qué dicen los guardianes del universo, aunque estoy un poquito ronca, espero que se escuche perfectamente. Gracias por estar aquí conmigo, ya sabes que esta triada no es por signo, puedes tener cualquiera y si te llega a tus manos es para ti justamente. Agradezco también si te suscribes, si no lo has hecho y le des like de haberte gustado, me ayudarás mucho con ese dedito arriba. Iniciamos con nuestra triada a grandes rasgos, te digo que hay personas que te tienen mucha envidia, cuídate mucho. Y protégete también de ellos con buenos pensamientos, no te pueden hacer daño si tú no lo permites. En esta ocasión por celos, envidias y aunque frente a ti hablan bien, al revés en el fondo el pensamiento es todo lo contrario. De ser posible, cúbrete una vez por semana con un enjuague de sal de grano después de tu baño. Empezamos con la luna. La luna en el tarot significa paciencia, descanso y meditación. Cuando aparece del lado izquierdo en tu triada, te indica que debes tomarte un tiempo sin anticiparte a lo que vendrá. También señala que el inconsciente está emergiendo algo que podemos reforzar mediante la meditación. Como te dije, protección también es importante. Los expertos afirman que esta carta, además de indicar que estás en un proceso de confusión del que debes salir, para ello tendrás que tener en cuenta lo que viviste en el pasado, lo que te condiciona en el presente y lo que esperas en el futuro. Mientras no seas capaz de sacar el inconsciente de la oscuridad de tu mente, esta seguirá afectando tu existencia. Y esto puedes conseguirlo por medio del reposo y la meditación. Hoy te cubren los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Busca tu signo oculto. Recuerda que es tu parejita karmática. Y esto quiere decir no solamente es novio o novia, es una persona afín a ti y puedes hacer grandes negocios o una buena y excelente amistad. La luna, cuando se refiere al amor, sugiere confusión, ilusiones y emociones ocultas, aguas. En la base de la baraja, el 7 de espadas nos dice que tienes que estar atento, muy atento a las personas que te rodean, porque tú puedes ser una víctima de estafa o traición. Te pide, en primer lugar, que vayas con los ojos bien abiertos con mucha precaución. Puede ser que tengas confianza puesta en una o más personas que parecen ser fiables, pero a tus espaldas trabajan para su propio beneficio o directamente en tu contra. Quizás gente que te ofrece ayuda o se compromete contigo de alguna manera para luego fallarte con total impunidad. Por ello, debes estar en alerta máxima ante estas situaciones por algún tiempo. Seguimos con la rueda de la fortuna. Hace referencia a salir a la luz, anuncian cambios de suerte y buenas oportunidades, el destino o el azar siempre de la mano de nuestro libre albedrío, la ley de causa y efecto, el pensamiento circular. ¿Qué significa que salga la rueda de la fortuna en tu triada? Puede indicar un cambio de trabajo o en el trabajo siempre con el carácter de mejoría imprevista. Es una carta muy favorable para los negocios y el comercio, donde hay que adaptarse con facilidad a los cambios del mercado. El sitio que ocupa en esta triada, la rueda de la fortuna fomenta el optimismo, la adaptabilidad para aprovechar al máximo los ciclos cambiantes de tu vida. Simboliza la suerte y el crecimiento espiritual. En el amor, esta carta sugiere que tu relación va por buen camino. Si estás soltero, indica que te esperan cosas muy buenas en tu vida amorosa, pero es posible que debas estar abierto a nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de energía representa la rueda de la fortuna? Es importante saber que la energía mecánica se calcula sumando la energía potencial más la cinética, donde un ejemplo sería la rueda de la fortuna, en donde se observan cambios tanto en la posición como en la velocidad. Continuemos con el 3 de espadas.
En esta carta, cuando se realiza o en una triada, viene a significar que en el camino está conseguir lo que deseas y va a resultar complicado, incluso habrá cortes que te pueden hacer desistir de tu empeño. Podemos sentir un poco de dolor, pero el dolor puede ser un maestro y nos enseña, nos da experiencia y nos ayuda a recordar, no debe de ser un obstáculo, sino simplemente algo tan importante como la llave que abra la caja de las respuestas. Nada es inevitable y todo se puede arreglar. Se debe aplicar el dicho de lo que no te mata te hace más fuerte. En los malos momentos debe fortalecerte, pues te vas a recuperar y saldrás avanti. Tómate tu tiempo, respira y piensa bien lo que vas a hacer en el futuro, con calma y sin actuar en caliente. Las emociones guiando tu vida en el momento de dolor solo conllevan a más equivocaciones. En el amorcito, la relación puede salvarse siempre y cuando se pongan de manifiesto los sentimientos reales, se hable con la verdad en la mano. Si estás en soledad, la fortuna está de tu lado. Pronto vendrá la persona indicada, eso te lo aseguro. En lo monetario solamente tienes que controlar tus gastos y no prestes dinero porque no te lo devolverán. En lo espiritual, debes aferrarte a las ideas en la esencia de lo que quieres en tu vida y contener en tu corazón. La mejor cura es el amor y el tiempo. Cuida tu alma.